Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Muy buenos días, bienvenidos un día más a un nuevo análisis mañanero, mis queridos cripto tiburones. Bueno, pues eh, semana eh, convulsa, ¿vale? Porque vamos a tener el miércoles ese dato IPC de Estados Unidos. Y de momento los mercados parece que quieren esperar a ver qué narices pasa y a ver cómo tomárselo, dependiendo de los números. Eh, no sé si hay algún dato ya adelantado, no sé si hay alguna cosa. Si hubiera una cosa si así, esta, estaría bien que lo compartieseis en comentarios. O vuestra opinión, por lo que habéis visto, si habéis visto algún otro indicador que pueda indicar, o puede, valga la redundancia, que eh, bueno pueda, pueda haber un dato positivo o negativo. Bien, eh, en cuanto a lo que es la, eh, el comportamiento del mercado, el SP500, de momento, igual que Bitcoin empieza la baja la semana. Algo que es normal, entra dentro de su, de su movimiento actual. Estamos en una zona que veis que tenemos un toque, soporte, resistencia, soporte y me voy arriba, soporte y soporte. Está tocándolo una vez, ya por segunda vez, sin tener fuerza para ir al alza y superar en este movimiento esos máximos relativos anteriores. Así que mmm, mucho me temo que lo más probable es que lo perdamos. No sé si lo vamos a perder para irnos a buscar estos mínimos o... Esta zona que tenemos aquí, mirar, eh, vamos a marcarla porque esto es, es, es un detalle importante, ¿vale? Porque muchas veces decimos dónde va el mercado, pues donde vaya el mercado y te pueda rebotar, a lo mejor uno, el otro empieza a caer con más fuerza o vice o al revés, a subir. De momento, como soporte, podemos marcar inicial, ¿vale? Inicial, esta zona de mínimo estizo aquí con esta, ¿vale? Es decir los 4363 para el SP500. Y si los pierde, ya nos iríamos a la zona de mínimos, a la zona de los 4.330 más o menos, ¿vale? Eh, esto es el movimiento en muy corto espacio de tiempo. Si no vamos a la velar de diario, pues tampoco pasa absolutamente nada. O sea, no es, no es algo que sea importante, ¿vale? Simplemente para la gente que esté trabajando, vamos a ampliar este, para la gente que esté trabajando en esas temporalidades pequeñas, bueno, pues que, que vean que podemos tener esa, ese movimiento cuatro horas. 4 horas, una hora. En diario ya la cosa cambia bastante porque, bueno, la zona que hemos marcado es relativa, no es importante. Lo importante está aquí en esta zona de mínimos, en estos cierres, entre 4.335 aproximadamente. Luego ya nos iríamos a una zona un poquito más abajo, a la zona de 4.300. Dicho esto, en función de ese movimiento, también podremos detectar lo que pueda pasar con Bitcoin. En principio, Bitcoin en diario está en un movimiento muy similar. O sea, si si lo vemos de lado, vemos que hay un movimiento de caída, un buen impulso y una zona de acumulación. Y el SP500, pues viene de un movimiento de caída, toda esta zona de impulso, aunque sean un poco diferentes. Y después de este impulso, tenemos estas, esta corrección, impulso, corrección. ¿vale? Es parecido, aunque no es igual, hace tiempo ya que no están correlacionados. Ya hemos visto muchas veces cómo ha estado subiendo el SP500, y sin embargo, Bitcoin ha estado cayendo. Y viceversa, se empiezan a, a mover las tornas en base al ciclo de Bitcoin, eh, en cuanto a Bitcoin, pero teniendo muy en cuenta el ciclo económico, no lo perdamos de vista, porque lo que digo siempre, ¿vale? Si no hay, si no hay para comer, si no hay para créditos, si no hay para vacaciones, no hay para Bitcoin. Y evidentemente, si no hay para Bitcoin, mucho menos va a haber para Shiba y compañía, ¿vale? Aunque la gente se confunde y muchas veces dice, ay, para Bitcoin no tengo, pero si sí tengo para unos Shivas bueno, haya cada uno, cada uno invierte como quiere. Cada uno tiene su forma de suicidarse. En fin, eh, por otra parte, Ethereum. Ethereum lo está haciendo relativamente bien. Eh, está bastante paradito en la zona. Bueno, si lo comparamos con Bitcoin, vamos a ponernos aquí. Bitcoin en diario también. vemos que después de la caída hubo un impulso y está lateralizando. Lleva desde el día 22 de junio lateralizando. Y eh, Ethereum vale eh, bueno pues desde el, la caída una subida pues igual desde el 22 de junio con movimientos más potentes vale como hizo este arquito que hubo aquí eh, intentando rascar máximos relativos anteriores bueno pues está no hacer movimiento lo está haciendo bien vemos cómo Ethereum está si sí está por encima vale en diario del del 50% RSI y Bitcoin Está muy por encima del 50% de reserva. Es decir, su movimiento puede estar inclusive más desgastado. Ya lo veremos, pero de todas formas, como uno va detrás del otro, tampoco es muy importante ese pequeño detalle. En cuanto al total market, bueno, pues ahí lo tenemos en 1.13, 1.13.4 y la dominancia de Bitcoin sube que te sube, está rompiendo la línea de tendencia que teníamos marcada y tira al alza. Bueno, eh, esto perjudica, ya sabéis a quién, a las de siempre, a las altcoins. Habrá algunas mejores y otras peores. Bueno, Atom, que está aquí en esta zona vamos a ampliar esa zona de soporte resistencia que está ahí histórica peleando con ella. Y las altcoins de momento, ¿cómo reaccionan? Bueno, pues fa Compound que subía bastante, un 4,96 está, está cayendo en el día de hoy. El pedazo de banderita que está haciendo en la zona esta de máximos, a ver si es capaz de hacer la banderita y romper al alza, que sería lo ideal, es lo suyo. Para esas cosas se hacen las banderitas de toros. Después de un movimiento ascendente, hacemos banderita o una banderita de toros. No se cumple al 100%, ¿vale? O sea, es decir, no, esto no es una ciencia exacta. Hay mucha gente que se piensa, no, es que dices que es una banderita de toros, con lo cual va a romper el y seguro, que se va. No, 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 no. Cuidado. Que el trading no es lo que te han contado por ahí. No es la fiesta esa de que aquí siempre ganas y no, no, no. O sea, esto, eh, una vez funciona y otra vez no. La mayoría de las veces funciona, sí. ¿Vale? Es un porcentaje más alto. Y al final, el trading consiste en eso. En que. Un porcentaje X de tus eh, operaciones son positivas versus las que son negativas. Lo malo es cuando te calientas y las negativas no es que sean muchas, pueden ser menos, pero son más gordas porque te has calentado y no has gestionado bien el riesgo. Vale, de esto hablaremos de todas formas. Entonces, bueno, eh, los monitos también están por aquí: INJ, Maker, un 395, eh, Hike, NKN. Bueno, tampoco es que sean las pérdidas importantes. Y en la parte positiva tenemos algunas que están bien. Bueno, pues que tienen Library Gates, que están haciendo de las suyas, Budget Waves. Un 7 y pico está bastante bien eh, que, que vaya subiendo. CTRS Police Check, un 353. Uh, Cava un 2.69, los Titan Arena un poquito arriba, los presets, dinero gratis, <laughs> 0.035, o sea, 3 centavos y medio, eh, ahí están. Bueno, eh, Waves, que ha intentado hacer otro pepinazo eh, a lo largo de esta noche, mañana, y bueno, pues ahí ha, ha tirado, no ha podido, parece que está marcando una especie de, de pincho del demonio, un doble, un doble techo para poder ir a hacer un doble suelo, no lo sé, ya veremos, a ver. Como, como reacciones, esto acaba de empezar el día. Entonces, bueno, a ver si sigue más al alza y consigue cerrar o ir a esos cierres o no puede, porque es la zona de resistencia que tiene es importante, ¿vale? Recordemos que también es histórica, están muchos en estas zonas históricas. Fijaros como su zona de salida, que fue una resistencia, se vino al hoyo. Bueno, al final se apoyó en esa zona y eh, es la que está intentando romper aquí la perdió, retesteó, volvimos a, a buscarla, no pudimos y ahora está intentando buscar la zona a ver si, a ver si es capaz de romperla. Si no, pues bueno, pues aquí tenemos marcada en rojo el 1.75, el cual podría, podría, si no lo pierde, ser una buena compra y si no, pues a la zona del doble suelo que tenemos marcada. De todas con un doble suelo marcado como está de esta manera, con es, 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 esa potencia con la que se ha marcado, eh, me extraña que no rompiésemos esta zona y pudiéramos ir a la zona de 4. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Eh, no me enrollo más con las altcoins, eh, muy atentos a los movimientos, muy atentos a las noticias esta semana, porque esta semana, en conjunción con el IPC, cualquier noticia positiva o negativa puede hacer que haya bastante inestabilidad en el mercado y volatilidad que al final es lo que buscamos. Si este mercado a mí me gusta personalmente, luego ya cada uno tendrá sus razones. Es porque es inestable, es porque es volátil, es porque se mueve y lo que quiero es que se mueva, que se mueva, no que esté tan parado como está parado en estas zonas muchas veces que nos aburre. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao chao.